el pate chucho, ahí viene el pate chucho, el pate chucho, el pate chucho, a mí me dice. Estamos en lotificación El Palomar, polígono T, lote 4 y 5, Ozatlán, Usulután. Te saluda Jason Gálvez, que en esta oportunidad dándote a conocer una oportunidad de negocio que hay acá. Se trata de estas dos propiedades que están juntas, que son el lote 4 y 5, que está a la venta. Así que para aquellos que son residentes de la zona de Usulután, acá en Ozatlán está esta casa a la venta con árboles frutales. Así que vamos a comenzar la descripción de esta propiedad. Para comenzar, amigos, tenemos la entrada de esta casa, que está más o menos a 750 metros de la carretera principal. Así está, digamos, más o menos la calle. Ahí al otro lado de esa casa pasa lo que es la carretera del litoral. Así comenzamos a describirle que esta propiedad cuenta con servicio de energía eléctrica. Como ustedes pueden ver, los actuales dueños instalaron hasta un poste para tener la acometida de la energía eléctrica. Las dimensiones de esta propiedad son 20 por 20. Estamos hablando de dos lotes de 10 por 20, pero en total son 20 por 20. Estamos hablando de dos lotes, ¿verdad?, que hacen esta propiedad. Bueno, para comenzar, también tenemos acá que la propiedad está protegida con alambre Razor, como lo pueden ustedes observar. Luego tenemos la entrada con este portón, la entrada principal, ¿verdad?, donde acá fácilmente da cabida a dos vehículos de estacionamiento. Y acá en esta zona tenemos el patio que está en la parte frontal de la casa, junto con lo que son unas veraneras y allí unos arbolitos de papaya. También tiene acá chile, ¿verdad?, y otras matitas, otras plantas que los actuales dueños han cultivado. Así vamos a comenzar a describirle poco a poco cómo está esta propiedad. Para comenzar, tiene la capacidad de dos vehículos para estacionarse acá. Una entrada que la vamos a medir porque no la hemos medido. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 metros de ancho, que creo que sí tiene la capacidad para por lo menos dos vehículos. 5 metros. Vamos a medir también acá la parte de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros más o menos tiene la entrada principal, ¿verdad?, para estacionar los vehículos. Y por supuesto mantiene la misma distancia la parte esta de el jardín. Bueno, pasamos acá al corredor, ¿verdad? Y como ustedes pueden observar, una de las habitaciones ya cuenta con aire acondicionado. Así que el cuarto principal ya cuenta con aire acondicionado, ¿verdad? Y tenemos acá este corredor que por lo menos tendrá sus 2 metros. Vamos a ver, 2 metros 25 más o menos tiene esta zona del corredor. Las ventanas están así. Y vamos a ver más adelantito que por cuestiones de que esta casa no está, digamos, habitada, sino que solo vienen de visita, la han tapado, ¿verdad?, para que no se meta el polvo. Así que ustedes van a ver más adelante que tiene unos plásticos, que es la protección para que no se meta el polvo mientras están ausentes acá los dueños de la casa. Bueno, tenemos acá la parte ya
de la sala, que vamos a darla a conocer. La casa se vende sin muebles, ¿verdad? Solo se está vendiendo la propiedad. Acá entramos ya a lo que es la casa. Tiene medidas de 6 de largo por 4 metros de ancho, lo que es la sala. Así luce la sala ya con los muebles, espaciosa, como ustedes pueden visualizarlo en su pantalla. Luego de tener, digamos, esta visión, una panorámica de lo que es el, digamos, la sala, podemos ver la cerámica. Ahí podemos observar el diseño que esta tiene, ¿verdad? Vamos a pasar al cuarto principal, donde está el aire acondicionado. Sin antes no obviar que aquí en la sala se tiene este abanico y está encielado. Toda la casa en su interior está encielada. Así que vamos a pasar a lo que es el cuarto principal, que tiene medidas de 4 metros cuadrados. Acá pueden observar el cuarto con el aire acondicionado que está funcionando en estos momentos, ¿verdad? Y obviamente también tenemos el encielado. Vamos a preguntarle a la dueña si el closet no está incluido, ¿verdad? Este closet, pues sí se va con la venta de la propiedad. Sí, se va. Ok, entonces se acaba de decirme la dueña que lo que es el closet de esta habitación ya queda incluida al momento de efectuarse la venta. Así que todo lo que están viendo ahí, nada más el closet, se está quedando con el nuevo, digamos, propietario si la desea comprar. Si pueden lograr ver, tenemos acá el encielado, ¿verdad? Y por supuesto también hay servicio de televisión por cable si usted lo quiere contratar. Allí tenemos la conexión para que tenga una idea. Así que este es el cuarto principal, que tiene 4 metros cuadrados. Luego seguimos a la segunda habitación. Esta está nada más, funciona como bodega, nada más. Y herramientas que no van incluidas, ojo, no van incluidas, solo la propiedad. Pero para que tengan una idea, acá tenemos otro cuarto con las mismas dimensiones de 4 metros cuadrados, ¿verdad? Tiene sus conexiones, como ustedes pueden ver. Allí solo es de apretar un par de tornillos y ya se queda bien instalada la conexión de 110. Así está esta otra habitación. Si ustedes ven, está bien pintadita, ¿verdad? No hay fisuras, como lo pueden ustedes notar. Las paredes están bien sanitas. Acá tenemos el switch, ¿verdad? Encendido y apagado. Cerramos aquí y nos vamos a la tercera habitación. Vamos a irnos, que está aquí enfrente, la tercera habitación, que tiene igual de medidas 4 metros cuadrados. Para que ustedes tengan una idea, acá estamos abriendo ya y entrando a la tercera habitación, para que tengan una idea cómo queda la cama y el espacio que tiene para el closet o otra cama o una cuna, lo que ustedes crean conveniente. Y siempre todo está con piso de cerámica. También tiene su ventana, ¿verdad?, que usted la puede abrir en su momento dado o colocarle el aire acondicionado si usted lo desea. Acá podemos observar que también el encielado está muy nítido. Las paredes no están reventadas, que es algo bien importante en este tipo de construcciones. Los tomacorrientes son trifilares, como ustedes pueden observar, ¿verdad? Acá seguimos viendo todo lo que es este cuarto, y
destacar que las paredes, perdón, las puertas son de madera, ¿verdad? Son de madera. Y vamos a otra parte que es medular, el baño. El baño es bastante amplio, como ustedes pueden observar. No hay costra, eso significa que no ha sido muy utilizada esta casa. Estamos hablando de una casa semi nueva. Acá podemos ver, ¿hay cisternas arriba? No. Sí, sí. Ah, pues aquí está una cisterna en la parte de acá arriba, donde por gravedad cae el agua. El servicio es de fosa, ¿verdad? Pero todo lo que es las aguas residuales, ya hay una fosa especial con una gran capacidad de duración. Así que estamos viendo acá el baño, ¿verdad? Que está bastante amplio. Hoy vamos a esta parte de acá, que es un pequeño patio para que usted pueda colocar su ropa a secar. Y acá es lo que les estaba diciendo, miren. Acá tenemos una cisterna bastante grande, ¿verdad? De gran capacidad para que usted pueda disponer del vital líquido del agua. Y también cabe destacar que está bien asegurada todo el perímetro. Nos comenta el dueño, la propietaria de este inmueble, que todas las paredes son propias. Así que todo está bien asegurado, como ustedes pueden observar. Así que estamos acá viendo algunos detalles. Aquí me imagino que se puede poner una lavadora o algo, ¿verdad? Lo que usted crea conveniente. Vamos a seguir, a pasar a la parte de el comedor. Y ok, bueno, entonces vamos a seguir por acá al puesto del comedor y la cocina. Como ustedes pueden ver, acá siempre es la continuación del mismo piso, la misma decoración. Y tenemos acá también un abanico central y tenemos también la caja térmica de conexión colocada estratégicamente en un costado. Así comenzamos describiendo la parte del comedor. Como pueden ver, hay suficiente espacio para que usted pueda poner vitrina, para que pueda poner otras cosas, o si tiene una familia más numerosa, usted puede disponer de más espacio para más muebles. Así por lo menos queda con una mesa básica para 6 personas. Las dimensiones, pues las dimensiones, vamos a medir 1, 2, 3 y medio más o menos de la sala por 4. Creo que esto todo tiene 4. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4 cabal. Y así está la parte de la cocina. Acá la tenemos con las mismas casi dimensiones que les mencioné anteriormente. Tiene acá estos desayunadores, las conexiones, como pueden ustedes observar en pantalla. Tiene 2 ventanas grandes y la parte de la puerta. Acá vamos a ver, tiene esto. La cocina tiene un acceso hacia el patio. Ya vamos a ver que también tiene suficiente terreno a un costado para que usted pueda seguir construyendo. Esta es la parte que yo les había dicho que está tapado nada más por el polvo. No es que esté mal. Simplemente quitamos el tape y ya las ventanas quedan, digamos, normal. Lo que pasa es de que, como les digo, aquí un momento dado en época de verano, el polvo, si no se riega, se penetra en la casa. Así podemos ver el lavadero, que tiene incluso, si ustedes son curiosos, tiene su sistema de filtro, ¿verdad? Para que no tengan ningún problema con el agua que usted utiliza para lavar la ropa o para sus alimentos. Acá pueden ver que hay una pequeña gradita. Miren, aquí está, como pueden observar. Es para que las cosas no queden totalmente, si hay alguna fuga de agua, se vaya
arruinar algo. Aquí estamos la parte del desayunador y que sirve también como depósito. Miren, acá pueden ver, acá puede almacenarse el tambo de gas y aquí tenemos la parte de la cocina, ¿verdad? Acá pueden observar, hay tomas colocadas estratégicamente para que usted pueda ver su cocina, cómo la puede montar. Tiene, bueno, un buen dato. La conexión o la acometida de esta casa es de 220, o sea, energía 110 y 220 para que le salga más cómodo. Y todo está encilado del mismo estilo. Así, amigos, ya hemos descrito todo lo que es el interior de la casa, ¿verdad? Así que mayor información ya se la vamos a dar a los teléfonos que van a aparecer en pantalla y en la descripción del video va a estar los números de teléfonos de contacto para que usted pueda negociar ya sea en Estados Unidos o mandar a su familiar a que vengan a conocer personalmente la casa. Razor, sí, ya lo... Y el Razor tiene energía eléctrica, sí, también. Ok. Bueno, ya llegó la hora, amigos, de describirles la última parte de la casa. Así que vamos a proceder. Acá tenemos la puerta muy bien reforzada, ¿verdad? Con chapa FF para que tengan conocimiento de la calidad de la chapa. Acá es la parte donde me decía de la que puede estar la lavadora, ¿verdad? La conexión de la lavadora. Así que vamos a continuar por acá y ya lo vi. Entonces aquí, amigos, es la parte donde ustedes pueden colocar la lavadora. Vamos a continuar por acá, ¿verdad? En esta parte de aquí vamos a seguir para que ustedes vean, es un solo track el que hemos hecho. Vamos a seguir por acá. Esta es la única parte que no está encielada, ¿verdad? Tiene acá también la parte de las canaletas, de las aguas lluvias. Como ustedes pueden ver, todo está protegido y son el muro perimetral son propiedad del dueño de la construcción. Así vamos a seguir describiendo la casa. Voy a este costado que está por acá, vamos a mostrarles cuánto espacio hay todavía para que usted pueda hacer alguna modificación. Vamos a medir más o menos para que tengan una idea cuánto hay de espacio. Pueden ver, aquí están estos árboles de coco, ¿verdad? Que nos referíamos con los árboles frutales. Así que acá vamos a medir más o menos cuánto hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, unos 8 metros. Hay por lo menos la parte de acá de ancho que usted puede seguir. O sea que hay 8 por 20. O sea que prácticamente hay la mitad del terreno no se ha construido. Así que perfectamente cabe otra casita acá. Estamos hablando que tienen, quiero ver, 8 por... Vamos a quitarnos la duda. Vamos a contar cuánto hay de pared a pared. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19. Ah, pues sí, hay 20. Más o menos hay 20 más la parte de la zona verde. Aquí tenemos el pozo, ¿verdad? Como ustedes pueden ver. Y tenemos ya
los guineos más honchos que dan acá de cosecha. Este es el área de descanso. Como ustedes pueden ver, pueden colocar su hamaquita, ¿verdad? Acá está esta parte que usted puede tener su cocina de leña y poder comer al aire libre. Está con techo de lámina corriente estándar. Y por supuesto, hoy viene la parte más, digamos, interesante, que muchos dicen, ¿cuánto? Pues esta propiedad nos informa que está en un precio de $60,000, ¿verdad? Usted puede ofertar a los teléfonos que van a aparecer en pantalla para mayor información. Hay dos teléfonos que en estos momentos van a salir. El teléfono de Estados Unidos, para que usted comience a negociar, y se le va a facilitar también el teléfono de estado de aquí de El Salvador, para que se la muestre en la casa. Así estamos culminando esta casa con árboles frutales acá en Usulután. Si usted quiere preguntar y dar mayor información, pues ahí van a aparecer en estos momentos las imágenes. A continuación vamos a elevar por un momento el dron para que ustedes tengan una idea de cómo se ve la casa desde los cielos y qué tan cerca está de la carretera. Así que a continuación las tomas con el dron. Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar la casa vista desde el dron. Así que acá podemos ver cómo están las dimensiones y cómo está diseñado todo la distribución de la propiedad que se está vendiendo en esta oportunidad. Te saluda Jason Galvez acá, compartiéndoles estas imágenes para que tengan una idea de la ubicación que tiene la propiedad con respecto a la distancia que tiene con la carretera, el litoral. Así nos vamos alejando poco a poco para que tengan una idea la distancia que hay hacia la carretera litoral. Así ya poco a poco nos vamos a ir viendo. Allí pueden ver ya los vehículos que van pasando, ¿verdad? Y a un costado, al costado izquierdo de su pantalla, pueden ver también una cancha de fútbol que está allí esperando para aquellos que les guste el deporte del fútbol. En el costado derecho inferior de su pantalla tenemos la casa y la cancha de fútbol. Y acá, aprovechando esta vista panorámica, podemos apreciar la relación de distancia que hay de la calle hacia la casa que se está vendiendo. Así que poco a poco vamos a ir también acercándonos para que ustedes tengan una idea cómo está el techo, ¿verdad? Que está, digamos, sanito, no tiene ninguna reparación, ¿verdad? Y pueden ver los árboles de coco que hay. Todo esto es la propiedad, para que tengan una idea. Aquí vamos a acercarnos un poquito más para que tengan una idea desde donde están estos árboles. Cabal, desde acá, aquí están estos dos árboles de coco. Estos ya están incluidos dentro de la propiedad. Y el área perimetral, como ustedes la pueden observar, está al 100% en propiedad de los dueños de esta propiedad. Así que ya sabe, si usted quiere saber precios, lo puede llamar al teléfono que está en pantalla. Por el momento nos informan que quieren $60,000. Así que ustedes pueden pedir mayor información. El título de propiedad está libre de gravamen, de impuestos y de cualquier otro, digamos, impasse que pueda tener. Así que con estas imágenes de esta propiedad de vista desde el dron, nos despedimos y nos vemos
en otro video reportaje en Quién Compra, Quién Vende acá en El Salvador. Querida abuelita, nada le pasaba. El pan de chucho, el pan de chucho.